estamos con organizaciones compañeras del campo nacional y popular, recordando, como bien decías vos, el 37 aniversario de la Noche de los Lápices, retomando la bandera de los compañeros desaparecidos en el marco, bueno, del proceso de avance que se está viviendo en la Argentina y en Latinoamérica, y tratando de profundizar lo que en algún momento ellos enarbolaron. Desde el MILE, el Movimiento Estudiantil, y desde el Encuentro, creemos que hoy, o sea, retomar estas banderas implica también retomar las banderas de lucha que en algún momento los compañeros llevaron a cabo, que tienen que ver con poder profundizar un proceso revolucionario y de liberación nacional, que un poco, bueno, tanto acá como en la Argentina, como en las diferentes naciones latinoamericanas, se están viviendo en los últimos años. Nosotros creemos que ellos, o sea, que los compañeros de la Noche de los Lápices no eran simplemente jóvenes que peleaban por un boleto, sino que en realidad eran cuadros políticos que peleaban por un proyecto de país para la mayoría, para todo el pueblo argentino, y que por eso fundamentalmente, y en la ambición, los capitales, digamos, los grupos civiles y los grupos militares que encaraban el golpe en 76, lo que pretendían era eliminar a los cuadros que eran los articuladores del pueblo en su conjunto.